Buda. En aquellos tiempos no existía la Inglaterra, ya que si no a Buda, Buda pintaría Luke Martin, si una bomber o una elegante Harrington. Ahora, Buda, bien, y pícame en casa, transmutado en su panda inverso, y dime que fiche bien, que toles espásticas te antachaes, nes chapes, nes chupes, nes muries, porque si no, aquí va a haber hosties, hosties. Ya que Buda tiene un tercer cuello del que ve a Gandhi pegando y a la mujer, el paso de la angula a la anguila y de la anguila a la culebra. Buda. De hecho, tengo visto el tercer cuello de Buda mirándome raro de 10 veces. La última fue en agosto, una peña de los cuatro sueces, el día que pañé a Riógano por los montes y Jandro el prestoso tenía la piel del color de la tierra. Buda. Cuando Buda me ve en los chigres siempre paga la siguiente ronda y a veces dice cosas memorables entre tal o cual babayada el predicho que me dejaba la moza en 1999, que Cristian iba a cortar el pelo después de 10 años de llevarlo largo, que nun baixaba el Sporting y que la crisis y era otra más periódica, peles que el capitalismo se estructura, peles que el capitalismo se estructura. Pero lo más guapo de todo, y que Buda predicho que yo me convertiría en animal marín, así na que compré un barquín yendo a la pesca del calamar gigante. Pesco mucho y ayer vi una chalana azul na que bailaba en twist unos rapazos.